después de las declaraciones públicas que hizo Sasha Sokol en contra del productor Luis de Llano por haber mantenido una relación sentimental con ella cuando Sasha tan solo tenía 14 años de edad, mientras que él tenía 39. Su compañera y amiga Stephanie Salas se dijo muy orgullosa de Sasha por haber roto el silencio. Además, Stephanie confesó que esa historia ella ya la conocía desde hace años atrás. Con motivo del Día Internacional de la Mujer este pasado 8 de marzo, Sasha Sokol, a través de diferentes mensajes de Twitter, expuso que Luis de Llano, su productor y representante durante sus primeros años de carrera, se aprovechó de ella mientras en esa relación Sasha era menor de edad. En estos mensajes, Sasha reveló que Luis de Llano intentó minimizar sus actos, contando una verdad distorsionada. Durante un pequeño encuentro con la prensa, Stephanie Salas manifestó que está realmente consternada por lo sucedido entre Luis de Llano y su excompañera Sasha. Frente a distintos medios de comunicación, Stephanie Salas mencionó: "A Sasha la amo. Ella y yo crecimos juntas desde vaselina, éramos mejores amigas. Con Paulina incluso, éramos Paulina, ella y yo. Así, inseparables. Obviamente es una historia que yo sé de toda la vida, pero estoy muy orgullosa de Sasha, y qué bueno que hable ahora, así tiene que ser". Al ser cuestionada al respecto, Stephanie mencionó que ella, la única relación que tuvo con Luis de Llano, fue una relación laboral, 100% profesional, ya que el productor la ayudó a que fuera producido su disco Ave María, su álbum debut. La hija de Silvia Pasquel, dentro de esta entrevista, también confesó que dentro de la industria del entretenimiento, tristemente las mujeres siempre han estado expuestas, pero que en su caso particular, siempre tuvo el cuidado y el apoyo de su madre. Sobre esto, ella dijo: "Siempre hay un código que debes aplicar, y en mi caso siempre tuve la confianza de decirle todo a mi mamá". La prensa también cuestionó a Stephanie cómo es que ella aprendió a decir que no. La hija de Silvia Pasquel agregó que es algo bastante difícil, pero que a veces se trata de intuición para reconocer este tipo de situaciones tan delicadas. Aunado a ello, en todo momento Stephanie se dijo a favor de las mujeres. Además, agregó que a lo largo de su carrera ella ha tenido distintas experiencias, en las que afortunadamente ha sabido anteponerse. Para finalizar, ella agregó: "Es complicado, somos mujeres, lo sabemos, no es fácil. Sin embargo, hay que sacar ese sexto sentido siempre. Yo estoy en pro de las mujeres y sobre todo me pongo en los zapatos de cualquier tipo de situación y de mujer. No es fácil. Yo pude haber sabido resolverlo, pero en otras ocasiones no. Entonces no es algo que sea así de fácil como decir, ay ya, soy fuerte y lo saco adelante. No, para nada". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.